El rey Juan Carlos no tiene más remedio que acatar la última orden de su hijo. La visita del rey Juan Carlos, 85 años, a España ha concluido. El padre del rey Felipe aterrizó en el aeropuerto de Vigo el pasado miércoles, 19 de abril, cuando casi se cumplía un año de su visita anterior. Contra todo pronóstico, quiso estar presente en San Xenxo para poder participar en iVolvo Autesa Cup, un objetivo que lamentablemente se le escapó de las manos. El rey emérito no ha podido navegar ni el día sábado ni el domingo debido a las inestables condiciones climáticas. No obstante, su embarcación, que ha sido timoneada por su amigo, el medallista olímpico Jean Abascal, obtuvo, como se esperaba, la gran victoria. En este sentido, el padre del rey Felipe se puede marchar de tierras españolas con un sabor agridulce. El rey Juan Carlos decidió quedarse unas horas más en el país para realizarse un control médico en la clínica ubicada en la zona sur de Vitoria perteneciente a su amigo Eduardo Anitua, una eminencia en el campo de la implantología y la aplicación del plasma en factores de crecimiento. Fuentes del centro médico aseguran que también se ha realizado un chequeo rutinario con el traumatólogo Miquel Sánchez. Finalmente, y tras cumplir con sus citas obligadas en Vitoria, el rey Juan Carlos se marchó hoy pasadas las 10 horas en su jet privado, aunque, por el momento, se desconoce si emprendió rumbo hacia Abu Dhabi, su lugar de residencia desde hace casi 3 años, o si bien tendría pensado desembarcar en otra ciudad española.